¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi amigo el deporte. El gusto y el placer de estar nuevamente junto a todos ustedes. Y por supuesto, seguimos palpitando el Mundial de Fútbol, ¿no? Qué manera de sufrir. Ganamos ahí sobre la hora, apareció Messi y esperemos que siga apareciendo por el bien de Argentina, ¿eh? Nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con la información deportiva. Daniel Manfredi, qué manera de seguir haciendo atletas, ¿no? Que salen de primer nivel, lo que tiene que ver con esta Liga Serrana que tiene éxito. Un pantallazo del tema atletismo con Daniel Manfredi. Bueno, Daniel, exitoso. Los chicos han participado en un importante torneo hace días, ¿no? El fin de semana pasado fuimos a Mendoza, donde se realizó una edición de la Copa Nacional de la categoría cadete. Y son chicos chiquitos todavía, 2000, 2001 y 2002. Llevamos 4 2000, 4 2001 y un 2002. O sea que uno tenía 12 años, o sea que son chicos que recién están haciendo sus primeras experiencias, han competido este año en los Grand Prix que estamos realizando acá, que hicimos en Almafuerte y en Villa General Belgrano. Y los que marcaron un poquito la diferencia fueron los 2000, que ya el año pasado los hicimos participar en la Copa Nacional de Pruebas Combinadas. Esos tres chicos, los tres entraron en la puntuación. Uno fue semifinalista de 80, fue finalista en salto en largo. El otro fue subcampeón nacional en 1200. El otro fue finalista de salto en alto. Finalista, hablamos de los ocho que suman puntos, ¿no? Y los tres corrieron el relevo junto a un nene nuevo, a un 2001, y bueno, consiguieron la medalla de bronce. Después una nena de salto en alto que también entró a la final, y otra, una 2001 un poquito más chiquita, que bueno, que era la primera vez que participaba de esta clase de torneo. Bueno, a pesar de cómo llegó la primera experiencia, excelente los resultados, ¿no? Sí, nosotros fuimos sin ninguna exigencia. A esa edad deben competir, deben empezar a cultivar amistades, a divertirse dentro de la pista. Si empezamos a crear presiones a esa edad, se pone muy complicado y no creo que tengamos atletas en las categorías superiores, ¿no? Bueno, sigue con éxito esta liga calamuchitana, digamos. Mira, lo que nosotros hicimos es una liga colegial en la zona de Calamuchita y un Grand Prix para los atletas federados nuestros. Hicimos dos fechas, la primera fecha en Almafuerte, la segunda en Villa General Belgrano, y ahora la tercera será en Embalse, que será el torneo zonal para los Juegos Cordobeses, para la zona de Calamuchita. En agosto hacemos la cuarta fecha en Almafuerte, que va a ser la cuarta fecha de la Liga, la cuarta fecha de los Grand Prix, y será el torneo zonal para la zona de tercero arriba. La vemos como siempre, Rocío, a full, ¿no?, con toda su actividad. Sí, empezamos hace una semana después que regresó de la gira, y bueno, ahora empezamos a entrenar normal hasta hoy. Mañana vamos a viajar al campeonato nacional y a participar en la prueba del disco y la bala. Gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y vivimos el Mundialito Estudiantil, que ya hicimos nota hace unos días. Continúa en el Polideportivo con éxito. Los profesores encargados, charlamos con ellos. Se está disputando el Mundialito, ¿cómo se vive esto? Sí, buenas tardes. Y espectacular, los chicos están muy contentos, les gusta la organización buena, así que hasta ahora salió el sol, o sea que nos toca un buen día, contentos. Distinta disciplina hay, ¿no? Sí, hay handball para chicas, fútbol de varones, después está la artística y conocimiento. ¿Quién le tocó participar a usted?
Fútbol, varones, sí, traje un grupo. Bueno, lindo los chicos entusiasmados y seguramente algunos juegan en algún club. Sí, sí, algunos sí, pero es para categoría de primer año, más chiquitos. Pero bueno, por lo menos hay algo para ellos que a veces están exentos en los intercolegiales y está bueno que los hagan participar. Lo importante es competir, ¿no? Sí, no, participar, lo importante. Sí. Bueno, Nuria, ¿cómo le va a usted también con este tema? Sí, acá de nuevo, figurita repetida. Las distintas disciplinas que se van a desarrollar, bueno, qué lindo, ¿no?, esta iniciativa. Sí, los chicos están muy entusiasmados, sirve como para que vengan y compartan con chicos de otros colegios, participen, así que bueno, es lindo. Todos quieren ganar, no hay duda. Sí, sí, para nosotros va a ser bastante difícil porque somos pocos varones en la parte de fútbol, pero lo importante también es que, bueno, pueden participar en otras... en otras instancias, por ejemplo, de conocimiento o artística, y eso también suma. Bueno, profe, ¿todo listo? Estamos todos listos para la larga, ahora ya la segunda zona, porque esta mañana ya se desarrolló la primera zona, espectacular. ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Como en el Mundial? Bueno, acá sí hay sorpresas, o sea, no se está desarrollando igual que la representación del Mundial, pero... en realidad tuvimos un solo chico golpeado, nada más, que se le atendió, así que estamos muy contentos, está saliendo todo bien. Una buena iniciativa de jugar esto, ¿no? Bueno, nosotros siempre la mantuvimos porque estamos uniendo no solamente la parte deportiva, sino la parte intelectual también de los chicos, ¿no? Importante, y bueno, ellos acá salen todos a ganar, son amigos, pero todos quieren ganar. Es que es tipo intercolegial, o sea, ellos representan un país, pero salen compitiendo por su colegio. En la continuidad de Mi Amigo el Deporte, para ir cerrando el tema de esta jornada del Mundialito, recién escuchamos a los profesores y ahora llegó el momento de hablar con los protagonistas, los distintos alumnos de los distintos establecimientos de primer año. ¿Nombre? Luciano. ¿De qué escuela? Superior de Comercio. ¿Contra quién van a jugar? Contra Holanda. ¡Apa! Dice que le van a pintar a Cali, ¿cierto o no? Nah. ¿Van a ganar bien? Sí. ¿Y usted de qué juega? Delantero. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Mique Moreno. ¿De qué juega? De 5. De 5. ¿Va a llegar al gol? Ah, ¿capa? Va a estar duro, ¿eh? Bueno, duro. ¿Usted cómo se llama? Emiliano Morales. ¿De qué juega? De delantero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a llegar al gol? Sí. Qué difícil pararte en este piso, ¿eh? Pero vamos a mojar lo mismo. Bien. ¿Usted cómo se llama? Listo. ¿Cómo se llama? Alex Heredia. ¿De qué juega? Arquero. Bueno, ¿va a estar duro? Sí. ¿Hay que tirarse? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. Bueno, suerte. Bueno, gracias. ¿Nombre? Ailen. ¿Están listos para jugar? Sí. ¿Contra quién? ¿A quién representan? Al Nacional. Muy bien. ¿Y a qué país? ¿Tienen un país? Chile. Chile. Ah, Chile, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Azul. ¿Van a ganar? Sí. ¿Y Chile? ¿Aguante Chile? No, México somos nosotros. México. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Mayra. Bueno, ¿listo para jugar? Sí. ¿Ya jugaste handball? Sí, esta mañana y ahora me toca con esto. ¿Fácil acá en este piso? Sí. ¿Van a ganar? Sí. ¿Va a hacer un gol también? Ahora vamos a salir. ¿Representando a Australia? Sí, estamos por jugar ahora. Sí. ¿Qué escuela? Jesús María José. ¿Van a ganar? Sí. ¿Usted cómo se llama? Martina Ruggeri. ¿Listo para jugar? Sí. ¿Van a ganar? Sí. ¿Usted cómo se llama? Candelaria. ¿Están listos para jugar? Sí. ¿Ha jugado alguna vez? No, pero ahora practiqué un poco en el colegio y ahora sé. Bueno, ¿van a ganar ahora? Sí, obvio. Bueno, suerte. Gracias. Y no sabía que jugaba para Holanda. ¿Van a ganar? Sí, sí, obvio. ¿Qué escuela son? De la NET. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Martina. ¿Van a ganar? Por su pollo. ¿Seguro? Bueno, ¿nombre? Julieta. Julieta, ¿estamos listos para jugar? Sí. ¿Contra quién van a jugar? ¿A quién no sabe? No sé. Qué papelón, no sabe. ¿Van a ganar? Sí.
Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Estación de servicio YPF Barale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Barale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. La Justina te ofrece clases de golf, profesor Luis Cuello, driving, alquiler de palos y pelotas. Y además, escuela integral de tenis, profesor José Moreno, adultos, niños, físico, competición. Solo llama a los teléfonos 15 54 6309 o 15 51 1564. La Justina. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Niños, jóvenes, adultos, camperas, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, lencería, todo en blanco, talles especiales. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia.
Alem 950. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, mochilas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al mundo. Bolívar 560. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxel. Industria, hogar, comercio. 27 años de trayectoria. Río Color. Precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boide, 1654. Teléfono 504-279. Barrio Héroes de Malvinas. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. Llegó el momento de hablar de artes marciales mixtas. Se viene un evento espectacular en lo que tiene que ver en el Club Atlético Río Tercero. Uno de los responsables, el Facu Molina, nos decía lo siguiente. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Bueno, Facu, se vende un importante festival, ¿cómo está? Bueno, estamos preparando todo para el sábado 5 de julio. Y son unas 11-12 peleas, esperemos que no se caigan. En realidad hay 12 peleas armadas, pero siempre a último momento, en la última semana, se cae alguna pelea por alguna lesión o algo así. ¿Todas de primer nivel? Y todas peleas de primer nivel. Son 6 representantes acá de Río Tercero, de gimnasio, que van a pelear en modalidad kickboxing y MMA. Bueno, sí. ¿Se ve el crecimiento de la disciplina? Sí. Se va llegando cada vez más gente. Es más, yo por trabajo, por otros motivos, no me puedo dedicar de lleno al gimnasio. Pero si pudiera abrir horarios todo el día, se llenaría todo el día. ¿Mucha expectativa con los pupilos tuyos? Sí, estamos viendo, estamos entrenando a full, así que esperemos que ganen todos. Bueno, esperamos llenar el estadio. Sí, lógico. Aparte es un evento de beneficio, así que vamos a llenarlo. ¿Y en lo personal qué se viene? En lo personal, por este año estoy medio retirado. Bien. Estoy dedicándome más a los chicos, por motivos personales, pero ya creo que para septiembre, noviembre estoy volviendo a la jaula. ¿Recordamos del festival, el horario y el día? Sábado 5 de julio a las 9 y media de la noche, el comienzo. La entrada son, la anticipada es 30 pesos, más un alimento no perecedero o un alimento para mascota. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y llegó el momento del recuerdo, de la nota que usted esperaba, que tenemos todos los martes. Ricardo Pereira, una historia que tiene que ver con el ciclismo, ¿no? Y la pregunta es siempre que la hacemos al final, ¿hasta cuándo, Ricardo? Creo que tiene cuerda para rato. Esto nos decía Ricardo. Ricardo, vamos a hacer un poco de historia con esto del ciclismo, ya varios años lo tenés, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Armando. Sí, realmente estamos cumpliendo, ya hemos cumplido 40 años en actividad, de aquel 25 de mayo de 1974, sin parar hasta la fecha, así que bueno, más que satisfecho con todo lo que he logrado y todo lo que estoy haciendo hasta el momento. ¿Cómo fueron esos primeros comienzos? ¿Cómo entras en el ciclismo? Y entro a través de un primo mío que competía en Villa María, Santilli, un gran ciclista en aquella época. Bueno, y yo lo seguía mucho a él porque corría en Córdoba, corría en distintos puntos del país y bueno, y andaba muy bien él. Entonces yo lo seguía mucho a mi primo y a unos compañeros de él y bueno, y me fui entusiasmando y de a poco fui armando mi bicicleta, que en aquellos años costaba mucho a poderla armar.
no tenía casi trabajo un poco con la ayuda de mi padre, bueno, y logramos armar una bicicletita así nomás de medio pelo para abajo, y así comenzamos un 25 de mayo en una carrera que hacía el Flaco Ochoa en Tancacha, y ahí debutamos, y con un golpe debutamos, así que fue un buen debut. Y después, ¿parte de tierra o asfalto, no? No, en ese comienzo era alrededor del Club Huracán, que era asfalto. Después fuimos a la segunda fecha, un 9 de julio. Un 20 de junio era en Hernando, pero yo no pude ir porque no tenía medio cómo viajar. Después mi padre me pudo llevar al más fuerte, un 9 de julio, que corrimos alrededor del canal. Ahí logro ya mi tercer puesto, mi primer tercer puesto. Y bueno, ya de ahí los embarcamos, empezamos mes a mes mejorando cosas en la bicicleta. Bueno, siempre continuamente comprando cosas de la bicicleta, porque eran bicicletas armadas así nomás, de caño, ruedas viejas, lo que encontramos en las chacaritas, los que nos prestaba algún amigo, algún viejo amigo de antes, o le comprábamos algo que veíamos que era de marco, que era algo de aluminio, ¿viste? Y así íbamos mejorando la bicicleta, tratando de aliviarla y tener algo más o menos bueno, lo que se usaba en esa época. Y esa primera experiencia de estar con corredores, que vos dijiste por ahí, ¿qué hago yo acá metido? Y bueno, y tengo que empezar a ser partícipe. Sí, generalmente íbamos una línea largada y encontrábamos dos o tres columnas de ciclistas alineados para largar, ¿viste? Éramos arriba de 25, 30 ciclistas, y uno se preguntaba, todo así muy a la casera, ¿viste? Los entrenamientos, no había entrenadores como ahora, entonces vos lo hacías como te parecía, pero yo siempre estaba adelante, si bien me costaba ganar carrera, porque se ve que no tenía la mente de ganadora, pero se me escapaban uno o dos, y yo quedaba tercero o cuarto, y ahí de ahí no salía, ¿viste? Hasta que después di el golpe que seguía, de estar entre los tres primeros, y bueno, una vez que me afiancé ahí, que fui agarrando costumbre, siempre más o menos estuve entre los tres, cuatro primeros en todas las carreras. ¿El primer triunfo? ¿Te recordás alguno de ellos? Y me parece que puede haber sido un Pampayasto, uno de los primeros, porque íbamos a correr cada 15 días, íbamos a correr Pampayasto, ahí sí era camino de tierra, pasar entre medio de las plantas. Era una especie de mountain bike. Claro, me acuerdo en una esquina había un taller mecánico, y al lado, en menos de metro, había una planta, un eucalipto. Y nosotros, para cortar, nos metíamos todo por ese metro. Y más de uno se lo llevaba puesto. Me acuerdo que estaba el Chacho, el Alemán, el Daniel Manfredi. Y más de una vez se lo chocaban, porque veníamos tres o cuatro juntos y nadie quería aflojar al último momento. Y bueno, y algunos se lo tocaba y se caía. Imagínate, vos todo ripio, esa arena, que te pegaba una resfalada ahí y se te infectaba todo, porque era todo malo eso. Así que incluso en esa época todavía no nos afeitábamos, no nos depilábamos para correr, claro, no correr riesgo de infección en las caídas. Así que, bueno, eran muy lindas las carreras para este. Se llenaba de gente, de público, y convocaba a muchos ciclistas, convocaba a todos los ciclistas de Villa María, de James Cray, de Oliva, de Hernando, que había mucho en ese momento. Después pasan los años, aparece, bueno, vas mejorando, ya poder tener una bicicleta mejor, ya entrando en un nivel competitivo a nivel provincial, pista. Sí, ya por supuesto, cuando llegamos, pasamos los 15 años más o menos, ya empezamos a ir a Córdoba. La audacia mayor es debutar en la pista de Córdoba en un campeonato provincial. No sabíamos dónde íbamos a meternos, qué es lo que era un velódromo. Y bueno, fuimos con tres o cuatro compañeros que eran terceros, nos fuimos un día antes, me acuerdo. Y bueno, aparecimos en la pista en Córdoba, donde había gente de Belville, de Hernando, todo, porque era un campeonato cordobés. Iba toda gente de la provincia de Córdoba. Y bueno, empezamos a correr cada una de las especialidades y ya me entró a gustar, en una segunda, en otra tercero, y bueno, casi todas las especialidades que participé, en todas hice podio. Y sin tener idea de dónde íbamos, ni dominio de pista ni hablar. Así que, bueno, de ahí vine fascinado yo particularmente, me entró a gustar mucho la pista, de la cual hasta el día de hoy la sigo, y bueno, y eso fue el comienzo de la temporada de pista y donde mayor me entusiasmé. Y después ya a nivel argentino, y después ya viene lo internacional, fuiste paso a paso. Sí, no, después siempre estaba en Córdoba, no sé si te acuerdas, cuando LB3 relataba todas las carreras, las llegaba en el Parque Sarmiento, que las había corrido todas, la doble Escochinga, la doble Colonia Tirolesia, la doble Colonia Carolla, todas esas carreras las hemos corrido todos los domingos, me acuerdo que ya los habíamos hecho amigos de los policías, porque teníamos... nos guiaban siempre las tres o cuatro motos de la policía de Córdoba, donde este periodista que es sanjuanino de Córdoba transmitía los últimos kilómetros, y era hincha fanático de la gente del interior, más de los retrocedentes, porque nosotros íbamos con
todos corrían con bici y ruta, y sabíamos correr la doble todos los sábados y domingos, y nosotros íbamos con bici y pista, dábamos una ventaja brutal. Le corríamos al equipo de la Walker en ese momento, al equipo de la UTA, que eran equipo de 7-8 hombres y bien preparado, con entrenadores, con todos los chiches. Nosotros íbamos así nomás y siempre le hacíamos pelea, carrera, y estábamos ahí en la punta, y por ahí nos ganaban porque nos camiseteaban a la hora de la llegada. Ellos sí se les sabían todo el oficio, nos camiseteaban, nos encerraban, los pegaban codazos, pero nosotros por algún lado siempre pasábamos. Me acuerdo cuando con el Legardo Rimoldi una vez definía con Guillermo Estabile y el Cabezón Cornejo, era un equipo de la Walker, dos ganadores todos los domingos, y el Legardo le estaba ganando y lo metieron en el medio y los dos lo agarraron de la camiseta y lo tiraron para atrás levosamente y quedó tercero el Legardo. Y andar reclama si eran todos ellos. Era como hablar de los gordos de ahora, ¿viste? Eran la gente de la Walker y movían su gente al lado, ¿viste? Así que era muy difícil a Córdoba ganar, pero nosotros siempre éramos protagonistas. La primera actividad y el primer triunfo a nivel internacional. Y bueno, yo tengo la suerte de correr la primera edición de la Vuelta de Córdoba juvenil, donde clasifico para ir a una vuelta a Chile. Pero ¿qué ocurre? Yo no pude viajar a Chile, porque cuando yo me bajo a la 1:30 tarde un día domingo en Córdoba, me tengo que venir corriendo a Río Tercero para agarrar el micro e irme a Río Cuarto a presentarme por el servicio militar. Eran las 3 de la tarde, yo estaba en Río Cuarto, a las 8 de la noche estaba en Córdoba y a las 10 de la mañana estaba en Comodoro Rivadavia, que allá nos esperaba Mohamed Ali Zeinaldin, para que tengas una idea de dónde fui a parar. Hacé mi servicio militar y bueno, y ahí donde fuimos que nos prepararon realmente para el combate. Y bueno, estuve justo un año y cuando vuelvo empiezo a correr nuevamente y a los 15 días ya estaba ganando nuevamente. Había ganado un Hernando, un Payas, después tuve una caída que me quebré las dos muñecas, pero así mismo, quebrado y todo, seguía corriendo. Nunca me paré. Bueno, Ricardo, después aparecieron todos los títulos a nivel internacional. Sí, ya después empezamos a viajar afuera, empezamos en Mar del Plata, debutamos cuando se mata un colombiano delante mío, que esa carrera la venía ganando yo porque yo venía escapado, la neutralizan por seguridad, faltando 4 vueltas, y bueno, a mí el hombre se me cae delante mío, hacía mucho frío, en ese parate que hizo me hizo mucho mal, me enfrié, y bueno, el norteamericano que venía atrás mío, habíamos sacado la vuelta juntos, pero bueno, yo estaba más potente que él. Las últimas 4 vueltas que nos hacen retomar la carrera nuevamente, él me logra ganar, me gana sobre la raya, yo también un poco confiado. Bueno, ahí pierdo el primer título, pero que es subcampeón panamericano. Y ya después empezamos con Santo Domingo, donde ganamos las 3 presentaciones que tuvimos. Después tuvimos en Cuba 2 veces, que también se lograron medallas de oro en distintas especialidades, por supuesto. Después tuvimos en Venezuela. Bueno, en fin, todo el lado donde se viajó siempre se trajeron 2 o 3 medallas de las 3 o 4 especialidades que yo participo. La pregunta que hacemos siempre, ¿hasta cuándo? Y bueno, ya la lamparita se está apagando, de a poco se va apagando, pero bueno, seguimos corriendo, los resultados todavía me siguen acompañando. Por supuesto que siempre tengo que redoblar el esfuerzo, porque a los 52 años no es fácil, si no entrenás fuerte, no le ganas a nadie, o bien tenés que ir a comprar la mitad en la farmacia, que es lo que yo no utilizo para estar adelante. Yo utilizo, trabajo mucho en la ruta, trabajo mucho en el gimnasio, trabajo con mi dieta todo el año. No es tanto una dieta, sino una comida sana, donde yo recupero todo lo que gasto, todas las calorías que gasto. Hago yoga, como hacía anoche, empecé a hacer pilates con el Colorado Papini, que me está preparando muy bien, él y su esposa, estamos yendo 2 veces por semana al gimnasio. En fin, es un conjunto, un combo, donde 3 o 4 personas están dedicadas a mi trabajo y a mi control continuamente. Y bueno, y eso nos lleva a todo ese sacrificio, que son 3 o 4 horas diarias, nos lleva a elaborar, como digo yo siempre, los triunfos para los domingos. Porque por más que entrenara solo, el día domingo subo en la bicicleta y no sabe qué hacer, cómo está, nada. Yo ahora sé que para el domingo que tengo que ir a correr a Villa María, yo ya sé cómo estoy más o menos preparado, cómo tengo que encarar la carrera, y por supuesto que uso mucho ya a esta altura del partido mi experiencia. No soy un tipo que me desespero, la espero la carrera, porque a medida que uno va pasando los kilómetros o el tiempo o las vueltas, como quieras llamarla, depende de la carrera que uno pasa, hay hombres que se van desgastando físicamente, por supuesto, y bueno, es donde yo más me fortalezco más.
Estoy muy, muy explosivo, tengo un buen arranque, que a veces cuando arranco salgo fuerte, y bueno, y esa distancia que logro, a veces le cuesta a mi adversario poderme agarrar. Y bueno, si yo me asiento bien, a veces en la mayoría de las carreras llego solo. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. Llegó el momento de hablar del fútbol infantil. Jornada de clásicos. Estuvimos en la cancha de Casino. Casino jugaba con Atlético Río Tercero la 2007. Lindo partido. Escuchamos a los protagonistas. Arquero, ¿cómo se llama usted? Ignacio. ¿Van ganando? Sí. ¿Hay que mantener el resultado ahora? Sí. ¿Hinche qué cuadro usted? River. Muy bien, ¿cómo se llama? Franco. ¿Lo damos vuelta ahora? ¿Hay que seguir ganando? Sí. ¿Hinche qué cuadro? River. ¿Usted cómo se llama? Elea. ¿De qué juega usted? Atlético. ¿Delantero, defensor? Defensor. ¿Siguen ganando ahora? Sí. ¿Hinche qué cuadro? De Independiente. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Emiliano. ¿De qué juega? ¿Delantero, defensor? Delantero. Bueno, ¿van ganando? Sí. ¿Van a seguir ganando? Sí. ¿Hinche qué cuadro? Independiente. El último, ¿usted cómo se llama? Benja. Benja, ¿van a seguir ganando? Sí. ¿Está lindo el partido? Sí. ¿Hinche qué cuadro? De Boca. Muy bien, ¿cómo se llama usted? Rodrigo. ¿Cómo anda el partido, lindo? ¿Están perdiendo ahora? ¿Ya lo vamos a dar vuelta? Sí. ¿Hinche qué cuadro usted? Belgrano. Muy bien. ¿Usted cómo se llamaba? Benja. ¿Cómo anda Benja? ¿Bien? Bien. ¿A usted le gusta hablar por la televisión, no es cierto? Sí. ¿Usted es famoso? Sí. ¿Ya entré y va a hacer un gol? Sí. ¿Hinche qué cuadro usted? River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Bauti. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Vamos a dar vuelta el partido en el segundo tiempo? Sí. ¿Usted hinche qué cuadro? De Boca. Ah, sí, me gusta. ¿Usted cómo se llamaba? Alexi. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay que dar vuelta? Sí. ¿Vamos a hacer un golazo? Uh-huh. ¿Hinche qué cuadro era usted? Boca. Muy bien. Santino. Santino, ¿cómo andamos? Bien. ¿Vamos a dar vuelta ahora? Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Va a ser un golazo? Sí. ¿Hinche qué cuadro? El Instituto. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y continuamos con lo que tiene que ver con el fútbol infantil. Le dije jornada de clásicos. Estuvimos en la cancha Sportivo 9 de Julio. En otro clásico, en la 2006, el local recibía a Vecinos Unidos. Bastante.
¿Listo para jugar? Sí. ¿Vamos a ganar? ¿De qué juega usted? ¿Delantero? Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Tomás. ¿Listo para jugar? Sí. ¿Van a ganar? Sí. Dicen los otros que le van a ganar. ¿Van a ganar ustedes? Sí. ¿Hinche qué cuadro usted? Boca. ¿Usted cómo se llama? Valentín. ¿De qué juega, Valentino? De delantero. ¿Vamos a hacer un gol hoy? Sí. ¿Golazo? No sé. Hay que hacerlo. ¿De qué cuadro es hincha? De Belgrano. Muy bien. ¿Ustedes cómo se llama, arquero? Benjamín. ¿Cómo anda? Bien. Dicen que los van a hacer tirar hoy. Y bueno, sí. Hay que tirarse, está lindo. Sí. ¿Hincha de qué equipo usted? Independiente. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Joaquín. ¿Listo para jugar? Sí. ¿De qué juega usted? De tres. ¿Vamos a ganar? Sí. Bien. ¿Usted cómo se llama? Ivo. ¿Está listo para jugar? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. ¿De qué juega usted? De siete. Bien. ¿Hincha de qué cuadro? Boca. ¿Y usted que tiene el fútbol la agarra ahora porque después no la agarra más? ¿De qué juega? ¿Cómo se llama usted? Gonzalo. ¿De qué juega? De cuatro. ¿Va? ¿Se va a adelantar el gol? Bueno. ¿De qué cuadro hincha? ¿De qué? ¿De Boca? ¿Se llama usted? Santiago Ávila. ¿De qué juega usted? De delantero. ¿Vamos a hacer un gol hoy? Sí. Dicen los de nueve que le ganan. ¿Usted qué dice? ¿Van a ganar ustedes? Sí. ¿De qué cuadro es hincha? River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Alejo García. ¿De qué juega, Alejo? De dos. Bien. ¿No pasa nadie hoy? No. Bien. ¿Vamos a hacer un gol si se puede? Capaz que sí. ¿De qué cuadro usted? De Boca. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Benjamín. ¿De qué juega, Benja? De tres. ¿Tres? ¿Se adelanta y le pega un sablazo? ¿Vamos a hacer un gol? Sí. Bueno, hinche, ¿qué cuadro? Boca. Bueno, ¿usted cómo se llama? Gustavo. ¿De qué juega, Gustavo? De cinco. ¿De cinco? ¿Dominamos el medio? ¿No pasa nadie de nueve? ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Hinche, qué cuadro? De River. Bueno, ¿usted cómo se llama? Gaspar. Gaspar. ¿De qué juega, Gaspar? Mediocampista por izquierda. Bien. ¿No pasa nadie de nueve? No. ¿Llegamos al gol si se puede? Sí. ¿Hinche, qué cuadro? De Racing de Córdoba. ¿Usted cómo se llama? Santiago Massa. ¿De qué juega? Defensa. ¿No pasa nadie de nueve? No. ¿Vamos a ganar hoy? ¿Hinche, qué cuadro? Boca. Muy bien. ¿Usted cómo se llama, arquero? Bruno. Bruno, dice los nueve que lo van a hacer tirar hoy. ¿Tiene nada? No. ¿Vamos a volar de palo a palo? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Hinche, qué cuadro? De River. Ahí está. ¿Usted cómo se llama? Alexander. ¿De qué juega usted? De... ¿Defensor? ¿Al medio? Sí. Bueno, ¿vamos a llegar al gol? ¿Vamos a ganar? Sí. ¿De qué cuadro es hincha? De River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Emiliano. ¿De qué juega Emiliano? De cuatro. ¿De cuatro? ¿Se adelanta? Un poquito. ¿No pasa ninguno nueve hoy? No. ¿Vamos a ganar? Sí. ¿De qué cuadro es hincha? River. Que tú estás con él, no por amor. Como él es mucho mayor, tus ansias soy. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual. Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar.
Continuamos en Mi Amigo el Deporte, el momento de hablar de patín, sigue con éxito en el Sportivo 9 de Julio, de la mano de Melina Validaski. Excelente resultado tuvieron los distintos patinadores. A ver qué nos decía Melina. Bueno, profe, ¿la actividad normal como siempre? Sí, no, todo normal, todo bien. Acá estamos con el grupo de escuelita. Bueno, es el grupo que recién se inicia y bueno, también está el grupo de precompetición. Bueno, muchas chiquititas, ¿no? Sí, muchas, muchas este año, sí. La verdad que sí, sigue creciendo la actividad. Bueno, ¿y competición cómo están? ¿Qué se viene para ahora? Bueno, el 7 y 8 de junio tuvimos acá en Río Tercero el segundo zonal de las categorías C. Participaron 20 patinadoras de acá de la institución y 150 patinadores que vinieron de la zona. Bien. Y bueno, clasificaban al provincial y bueno, ahora por lo que están practicando las chicas, el regional, que es en el mes de julio, donde van a participar. Como siempre, vemos que el nivel sigue creciendo, ¿no? Sí, sigue creciendo. Y bueno, y en el mes de mayo tuvimos 4 chicas que nos representaron a nivel nacional, que fue el caso, bueno, de Lucía Ávila, que obtuvo el primer puesto en la categoría B tercera, 12 años. Participó también Fiorella Di Marco, que tuvo quinto puesto también a nivel nacional, y Sofía Liendo, sexto puesto, y Juliana Badino, número 16. El orgullo de la profe, ¿no? Sí, tal cual. Muy contentas de haber traído una campeona. Felicitaciones. No, gracias. Muy bien, acabamos de escuchar a la profesora y usted pudo observar a Melina Validaski con el tema del patín, pero las protagonistas también hablamos con ellas. ¿Cuántos años tiene usted? 8. ¿Cuánto hace que está patinando? ¿Mucho o poco? Un día. ¿Un día? ¿Es difícil? Más o menos. Muy bien, vamos acá. ¿Usted cómo se llama? Manuela. Manuela, ¿cuánto hace usted que está patinando? Mucho. ¿Poquito? Sí. Muy bien, ¿anda todo bien? Sí. ¿No se cayó recién, no? Me parece que sí. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Bianca. ¿Y usted, Bianca, hace mucho que patina? No. No, ¿pero está aprendiendo bien? Sí. ¿Caemos por ahí o no? Sí. ¿Un poquito? Sí. Bueno, acá está. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Salma. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cuánto hace que patina usted? Y mucho. ¿Mucho? No se cae, ¿no? No, bueno. Bueno, ¿usted cómo se llama? Emilia. Usted es la más grande acá, patina bien, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Cuánto hace que patina? Hace poco. Bueno, ¿ya fuimos a algún torneo o no? No, no todavía. Ya vamos a ir en cualquier momento. Sí. Muy bien. Acá está, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Rosario. Bueno, ¿hace mucho que patina? Sí. ¿No se cayó? No. ¿Y el patín dónde está? Acá. Muy bien. ¿Va a seguir patinando? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Ela. Ela. ¿Hace mucho que patina? No. Pero va a aprender bien. No se cae, ¿no? No. ¿Cuántos años tiene usted? 5. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Lara. ¿Cuánto hace Lara que patina? Mucho. ¿Mucho? ¿Es una profesional ya? Sí, porque iba también en zona de 5. Muy bien. ¿Anda bien? Sí. Listo. ¿Usted cómo se llama? Sofía. ¿Cuánto hace que patina Sofía? Mucho. Mucho. ¿Anda muy bien? ¿Le está enseñando a la más chiquita? ¿Cuántos años tiene usted? 7. Muy bien. En la continuidad de Mi Amigo el Deporte, la gimnasia artística, una actividad que sigue creciendo, tuvieron participación a nivel Mar del Plata, a nivel internacional, estuvieron en Uruguay. Silvia Rodríguez, la responsable del 9 de julio, nos decía lo siguiente. Bueno, Silvia, balance de la gira, ya regresaron tan rápido, había preocupación para ella, volvieron rápido. Qué rápido se pasa, ¿no? Tanto lío para salir, después volver en una patada. Bien, muy positiva y con mucha, mucha experiencia. Mar del Plata para nosotros ya no era ningún mundo, porque hemos ido siempre y a los nacionales participamos permanentemente. Y con buenas
me parece que eran quintos lugares, cuartos lugares en Mar del Plata, y lo mismo en Uruguay. Uruguay, te digo, 700 gimnastas, de Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, muy pocos clubes, la mayoría de afuera, y no, un balance positivo, ¿no? Los errores, en realidad los puestos que tuvimos fueron por errores nuestros y no porque sean tan guau las que estaban, ¿no? Y la experiencia, bueno, las chicas, no, espectacular. No. Sí, sin palabras, porque la verdad que ver es otro país y es otra vida deportiva, ¿no? Porque entras a esos clubes y decís, Dios mío, en clubes que entras con el dedo pulgar y se abre la puerta. Entonces, en una infraestructura impresionante de 5 o 6 piletas y salto ornamental y lo que venga. Entonces, eso no, es impagable. Ver cómo funcionan otros lugares, cómo funciona el deporte en otros lugares es una cosa impagable. ¿Ahora qué se viene en la competición? Y ahora tenemos el segundo provincial, que es ahora el 5 de junio, de julio, el 26 de julio, el otro provincial para las nenas más de más nivel. Y ya empezamos con provincial final selectivo para los Juegos, para el Federativo Nacional, que es en octubre. Y tenemos la participación en los Juegos del Centro, tenemos un selectivo para ver qué gimnastas van de Córdoba a los Juegos del Centro, que son juegos que se hacen entre Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Hace rato que se vienen haciendo, este año le toca hacerlo a Santa Fe. Se van turnando, el año pasado le tocó a Córdoba, este año le toca a Santa Fe, y van solamente gimnastas juveniles. Entonces vamos al selectivo para ver de toda la provincia de Córdoba cuáles son las 5 gimnastas que van a esa selectiva a representar a la provincia. La oportunidad que en Río Tercero, 9 de julio, ver las chicas. Este año por lo pronto no, tuve uno muy grande el año pasado y cuando vos sos sede de uno, después van rotando las sedes. Por lo pronto este año no me toca, esperemos el año que viene. Muy bien, y en la parte final de Mi Amigo el Deporte no podíamos estar ausente en los festejos de la gente de Río Tercero, por las calles de la ciudad, una cantidad impresionante estuvieron recorriendo las mismas. A ver, vemos un compacto final. Zabaleta la toca, Rastrón, juega por afuera, enfrenta la marca, la Bessi, toca para Messi, Messi lo mira, la Bessi en cara, usted, Lionel, le pegó, ¡gol! ¿Cómo viste el partido? ¡Hermoso! ¡El gol de Messi! ¡Maestro! ¿Viste? ¡Un montón! Vamos por más, ¿no? Ahora festejamos y vamos por más. ¡Ganamos bien, Pepe! ¡Ganamos bien! Sí, apretamos y ganamos bien, si no... ¿Sufriendo? Sufriendo, pero Messi siempre tiene... Saca un conejo a la galera, así que... ¿Hay que hacer unos cambios antes o no? Sí, hay que hacer unos cambios antes, seguro. Pero ya estamos clasificados. Ya estamos clasificados y vamos, Argentina campeón. Ganamos bien. Sí, la verdad que sí, un partidazo. Sufrimos. Se lo merecía Argentina, sufrimos bastante, pero al final apareció Lío con la zurda esa que tiene y la clava adentro. ¿Hay que depender de Messi nomás? No, yo creo que la Argentina no depende solamente de Messi, pero la verdad que Messi es una gran parte de la Argentina. ¿Cómo se llama usted? Matías. ¿Ganamos bien? Sí, nos rompimos la cola. ¿Sufrimos? Sí, mucho.
estamos por la vuelta de la bandera. ¿Cómo sí, estamos vendiendo agua, a ver si se vende agua hoy día. Ganamos bien. Ganamos sufriendo, pero se ganó a los Messi. Ganamos a los Messi. Ganamos bien. Ganamos bien, vamos, vamos. ¿Qué opina el partido? ¡Oh, de bien! ¡Contento! Con un poco de sufrimiento, pero andamos metidos. Tenía que aparecer el monstruo ahí. Vamos con la bandera. ¡Vamos con la bandera! ¡Vamos! ¡Arriba Messi! Watch out for this, this, watch out for this, this, watch out for this. Bárbaro el partido, el segundo tiempo. Al principio medio flojo hasta los cambios. Sabele tiene que entender que a veces cierran atrás, no, el equipo así no funciona. Pero estamos clasificados, seguir ahora. Es lo bueno, pero hay que ver ahora. Bueno, ¿usted cómo se llama usted? Camila. ¿Ganamos bien? Sí. ¿Vamos a festejar? Sí. ¿Todo bien? ¿Usted? ¿Ganamos Misael. Bien? Sí. ¿Qué jugador le gustó? Messi. ¿Y su golazo? Sí. ¿Festejar ahora? Sí. Watch out for this. Watch out for this. Amigo, la opinión del partido. Ganamos bien. Sufrimos y ganamos bien. ¿Sufrió más que con River? No tanto, mucho menos. ¿Cómo se llama? Andrés. ¿Ganamos bien? Sí. ¿Vamos a ir campeones? Sí. Tanto ruido, ¿eh? ¡Sí! ¡Un poco! ¡Sí! ¿Seguí ganando? ¡Sí! Señor, ¿qué opinas? ¿Qué vamos a opinar? Sufrimos hasta los 45 del segundo tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios, el enano es argentino. Dios es argentino hoy por hoy. ¿Hasta dónde llegamos? No, tenemos que neta, tenemos. Ya estamos los octavos. ¿O es Francia o es Suiza, flaco? Para mí es Suiza. Para mí es Suiza. No, tenemos que ganar más cómodo. ¿Sufrió? Muchísimo, muchísimo. Pero el enano nos tenía que dar uno. Ya una había pasado muy cerca, pero no. Contentísimo, contentísimo. Sufrimos muchísimo. Franco. ¿Cómo andó? ¿Bien? Bien. ¿Sufrió mucho? Sí. ¿Ganamos bien? Sí. ¿Quién más que el jugador que más le gusta? ¿Messi? No, bueno. Jefe, ¿cómo vio el partido? Muy bueno, muy bueno, muy bien. ¿Sufrió mucho? Sufrimos un montón, muchísimo. ¿Y hay que hacer unos cambios antes? No, cambios no, sino que hay que patear más largo. Bueno, ¿ya estamos clasificados o vamos un poco más ahora? Y un poco más, a sufrir un poco más. Bueno, no quedó. ¿Cómo se llama usted? Candela. ¿Andamos bien? ¿Vamos a festejar? Bien. ¿Qué opina el partido? No, el partido bueno, pero lo que pasa es que no llegamos al arco para hacer el gol. Pero se llega bien, pero hay que patear más, me parece a mí. ¿Sufrió mucho? Hasta el último, ¿sabes lo que es, no? Así que bueno, pues por lo menos, gracias, ¿eh? Sí. ¿Sufrió mucho el partido? Sí, demasiado, hasta el último. ¿Ganamos bien? Sí, demasiado. ¿Nos preparamos para la vuelta? Sí, más vale, ahí. A ver, ¿cómo se llama usted? Benja. Bien. ¿Estamos festejando? ¿Vamos, Argentina, todavía? Bueno, ¿ganamos bien? Sí, ay, no, por favor. Bueno, ¿y cómo se llama, Ne? Benjamín. ¿Estás festejando? Sí. ¿Pareció Maradona? Sufrimos, pero tenemos el mejor del mundo, ganamos 1-0 y es lo que importa. ¿Hay que hacer unos cambios antes? En el primer tiempo hubiera cambiado los dos delanteros, estaban muy quietos, pero bueno, es un partido difícil, están todos atrás, pero ganamos. ¿Cómo se llama usted? Lionel. Bueno, vamos a festejar, ganamos bien. Bueno. Se pase, soy monchoso, tu sobra de carne, dale batidora, pape, pape. A mí me gusta la cosita que hace, la que no se me enseña, dale clase. Soy monchoso, tu sobra de carne, dale la batidora, bate, bate. Watch out for this, I did my best lyrics. Mash up the place, but she want up for this. Yo, me nah,
¿Ganamos bien, amigo? Sí, me gusta bien, aquí una de más, sí. Muy bien. Sufrimos un poco, pero ganamos. Sí, no, bueno, vamos a festejar ahora. Sí. ¿Sufrieron o no sufrieron? Ay, sí, un poco. ¿Ganamos? Anda, sí, bien. ¿Vamos a ir ganando? Sí, obvio. Watch out for this, I did my best lyrics. Mash up the place, push you on up for this. Yo, me nah miss, number one funny list. The girl, them a twist waistline, can't resist. Watch out for this, I did my best lyrics. Mash up the place, push you on up for this. Yo, me nah miss, number one funny list. The girl, them a twist waistline, can't resist. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Estación de servicio YPF Varale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Varale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. La Justina te ofrece clases de golf, profesor Luis Cuello, driving, alquiler de palos y pelotas. Y además, Escuela Integral de Tenis, profesor José Moreno, adultos, niños, físico, competición. Solo llama a los teléfonos 15 54 6309 o 15 51 1564. La Justina. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Niños, jóvenes, adultos, camperas, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, lencería, todo en blanco, talles especiales. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia, Alem 950. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes, la camiseta de tu club preferido, camperas, mochilas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al mundo, Bolívar 560. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxel, industria, hogar, comercio, 27 años de trayectoria. Río Color, precio, calidad y una sola pintada.
Alfredo Boide, 1654, teléfono 504-279, barrio Héroes de Malvinas. Muy bien, y hemos llegado al final de otro programa de Mi Amigo el Deporte. Si Dios quiere, el próximo martes a la hora 20 nos volvemos a reencontrar. Muy buenas noches.